¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Estás aburrido de tu trabajo de oficina? ¿Estás en busca de una nueva carrera gratificante? ¿Buscas un poco de emoción en tu horario de 9 a 5? A algunas personas les encanta lo predecible y la repetición de sus trabajos en cubículos. Otros pueden encontrar que dirigirse a la copiadora para después sellar los informes del día simplemente no proporciona las emociones palpitantes, hirvientes y sudorosas que todos necesitamos de vez en cuando. Pero buenas noticias. Hay algunas vacantes de trabajos bastante locos y aterradores, y todo lo que tienes que hacer es elegir la forma en la que quieres morir. Perdón, la forma en la que quieres ganarte la vida. Habrá emociones de todo tipo y tu vida siempre estará en riesgo, lo que probablemente sea muy agradable para algunos hasta que te suceda algo terrible. Pero no hay que ser pesimistas, así que veamos 6 trabajos ridículamente peligrosos que alguien tiene que hacer. Número 1. Soldador subacuático. Soldar es un trabajo remunerado decentemente, pero espectacularmente aburrido. Los soldadores profesionales trabajan en condiciones de calor, con herramientas peligrosas y están expuestos a humos venenosos y una luz cegadora. Quizás las únicas ventajas reales de una carrera de soldaduras es que te ves como un villano de Star Wars, lo que probablemente sea divertido durante solo unos 5 minutos. Pero aquí tienes una idea para hacerlo un poco más extremo. ¿Por qué no soldar bajo el agua? No inhalarás vapores venenosos, no hará un calor opresivo y podrás vestirte como un villano de Star Wars. Bueno, incluso con esas mejoras, la soldadura submarina es en realidad una de las profesiones más peligrosas del mundo. Según Interesting Engineering, los soldadores submarinos trabajan en estructuras como barcos, presas y tuberías. Los soldadores pueden tener que bucear bastante profundo con un tanque de buceo, lo que significa que no llevan equipo de comunicación, no están atados a la superficie y corren el riesgo de quedar atrapados en áreas de presión súper alta. A veces los soldadores trabajan en cámaras secas especialmente diseñadas, que son una especie de globos submarinos, en los que los soldadores se paran dentro con sus herramientas de soldadura de alta temperatura y sus 2 piezas de metal fundido, lo que no suena en absoluto aterrador. La buena noticia es que un soldador subacuático puede ganar el salario de 1 año en solo unos meses, pues tienen un salario bastante alto. Aunque tendrán que usar la mayor parte de esto para adquirir una póliza de seguro para ayudar a sus seres queridos después de una posible muerte prematura. Número 2. Removedor de minas terrestres. Tal vez la soldadura bajo el agua no suena lo suficientemente emocionante para ti. Un alto potencial de ahogamiento palidece en comparación con un alto potencial de explosión. Así que si realmente te gusta el peligro, deberías considerar una carrera como removedor de minas terrestres. Según la Australian Broadcasting Corporation, hay entre 50 y 60 países que todavía tienen minas de guerra enterradas en el suelo. Minas que tienen el potencial de matar a cualquiera que las pise, incluso décadas después de que fueron enterradas. Algunos extractores de minas terrestres son empleados por organizaciones humanitarias internacionales, pero otros son locales que solo necesitan el trabajo. La mayoría de las minas terrestres son armamento estándar que se pueden neutralizar con las mismas técnicas básicas. Los que las quitan las descubren parcialmente y luego las explotan con un cartucho de dinamita, lo que suena un poco divertido, hay que ser honestos. Pero los artefactos explosivos improvisados del tipo que se usan en Irak son mucho más difíciles de desactivar y la experiencia tampoco es que ayude mucho. En el 2016, un veterano removedor de minas terrestres con 30 años de experiencia murió tratando de quitar un artefacto explosivo improvisado en algún lugar de Dakuk en Irak. Por lo tanto, es posible que desees considerar esta carrera en particular si estás buscando aventuras o si te gusta hacer explotar cosas. Pero sobre todo si realmente no tienes a nadie en casa que te extrañe. Número 3. Vaquero en helicóptero. En los viejos tiempos, arrear las vacas significaba ensillar a tu caballo favorito, cabalgar hacia el campo abierto y pasar el día persiguiendo al rebaño, luego comer un tazón de chili caliente y dormir bajo las estrellas. Es una actividad tan romantizada que en los Estados Unidos puedes inscribirte en unas vacaciones de arreo de ganado, en la que básicamente pagas a los ganaderos por el privilegio de hacer su trabajo por ellos. Algunas personas son genios
del marketing. Pero continuando con el tema, en Australia, algunos vaqueros pensaron que tenía que haber una mejor manera de arrear el ganado, aparte de conseguir que los turistas arrearan tus vacas por ti. Y así nació el vaquero helicóptero. Sí, los vaqueros en helicóptero son exactamente lo que dice el nombre. En lugar de caballos o vehículos todoterreno, los vaqueros usan helicópteros de vuelo bajo para reunir a la manada en aproximadamente un sexto del tiempo que se tardaba en los años dorados. Según la BBC, los helicópteros Mosterers vuelan muy bajo al suelo y a velocidades lentas, lo que significa que no hay espacio para recuperarse si hay una falla en el motor. Y si tus vacas corren hacia los árboles, también tienes obstáculos que evitar. En Australia, aproximadamente 10 vaqueros de helicópteros mueren en el trabajo cada año. Por lo que, si bien suena bastante emocionante, también es increíblemente peligroso. A menos de que disfrutes la emoción de las experiencias cercanas a la muerte. Tal vez, simplemente es mejor comenzar con unas vacaciones de arreo de ganado para después hacerlo de la manera tradicional. La paga es decente y la tasa de mortalidad es mucho más baja. Número 4. Limpiadores de desechos nucleares. Ganarse la vida no es fácil, pero ¿no hay trabajo malo, o sí? ¿Qué tal limpiar desechos nucleares? Esto como mínimo dificultaría la socialización en las fiestas. Ya sabes, todos se alejan involuntariamente de ti cuando les dices lo que haces para ganarte la vida, o cuando notan el tenue resplandor que tienes cuando se apagan las luces. Los limpiadores nucleares son trabajadores no calificados en Japón que generalmente terminan con las asignaciones más sucias y peligrosas en las plantas de energía nuclear. Son reclutados en centros de jornaleros y por lo general no se les dice qué van a hacer durante el día hasta que es demasiado tarde para regresar. Según el LA Times, tales trabajos sorpresa podrían incluir limpiar agua radiactiva, poner desechos nucleares en recipientes o visitar el sitio de una reciente fusión nuclear. Uno pensaría que si alguien midiera cuánta radiación es absorbida por los cuerpos de los trabajadores nucleares, las condiciones de trabajo en las plantas de energía nuclear japonesas podrían comenzar a mejorar. Pues bueno, alguien hizo esto y resulta que los limpiadores nucleares representan alrededor del 96% de la radiación total que absorben los trabajadores nucleares japoneses. El otro 4% lo absorben los empleados permanentes. Así que, básicamente, mientras Homero Simpson toma una siesta en su escritorio, todos los demás se convierten en uno de esos peces de tres ojos que viven en el lago de Springfield. Y pensaste que Japón era muy avanzado. Número 5. Mineros de volcanes. Si alguna vez te has encontrado mirando la boca de un volcán activo, probablemente eres un alpinista marcando una lista de las cosas que tienes que hacer una vez en la vida. Contemplar un volcán activo es una experiencia única en la vida, pero no para todos, incluidos los vulcanistas y los mineros de volcanes. Los vulcanistas estudian los volcanes y generalmente tienen a mano mucho equipo de seguridad. Las mineras de volcanes trabajan en volcanes y generalmente no tienen equipo de seguridad de ningún tipo, a menos de que cuentes los trapos que se ponen alrededor de la boca para contener los vapores. Si la minería volcánica fuera un trabajo en algún país del primer mundo, probablemente estaría regulada y las regulaciones tendrían regulaciones. Pero no estamos hablando de volcanes como el de Hawái. Estamos hablando de volcanes en Indonesia. Y según la CNN, las personas que extraen minerales del volcán Ijen en Java Oriental tienen como protección el trabajar con una camiseta y un trapo cubriendo su boca y nariz. Y las herramientas de trabajo son una pala y un par de cestas en un palo. Lo que buscan es extraer azufre, por lo que a menudo pasan muchas horas en condiciones absolutamente tóxicas, inhalando los humos venenosos del volcán. El trabajo paga el equivalente a $12 por día, que es lamentablemente mucho más de lo que los hombres podrían ganar trabajando como agricultores. Número 6. Los cascos blancos. Los cascos blancos son miembros de la Organización de Defensa Civil Siria, totalmente voluntaria. Cuando las bombas destruyen edificios enteros y todos huyen de la destrucción, los cascos blancos son los que regresan con la esperanza de encontrar supervivientes. Esto no es como rescatar a una persona después de un terremoto o un tornado. Con los desastres naturales, al menos puedes estar seguro de que nadie colocó bombas entre los escombros. Según CNN, en Siria, los esfuerzos de rescate se ven obstaculizados por dobles toques, que son bombas que apuntan deliberadamente a los socorristas. Si quieres pasar el resto del día diciéndoles a tus compañeros de trabajo que tus ojos están de color rojo brillante porque tienes alergia y no porque has estado llorando incontrolablemente, mira algunos de los videos de YouTube de los White Helmets.
despidiéndose de sus hijos antes de partir para un largo día de trabajo. Hay 3.000 cascos blancos en Siria y en enero de 2017, 145 habían muerto en el cumplimiento del deber, lo que sería una tasa de muerte de 4.833 por cada 100.000. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Haroldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.